Oficialmente a nosotros aquí en Baja California, no, los tortilleros hasta el día de hoy no nos han hecho ningún anuncio oficial, nos siguen vendiendo al mismo precio, pero pues ya con el anuncio que se dio en la Ciudad de México, es obvio que por ahí se va a venir en cascada este aumento, ¿no? Sí nos tomó un poquito con sorpresa, ¿no? Porque pues no lo esperábamos, y menos ahorita en este mes de diciembre, ¿no? Tal vez por allá en enero, cuando se empieza a reajustar todos los presupuestos y todo eso, es cuando por lo regular se hacen los incrementos. Pero pues ahorita nos cayó un poquito de sorpresa. La Asociación de Molineros y Tortilleros de México fueron los que dieron esta noticia de que ya no podían soportar, ¿no? Por los aumentos paulatinos de la gasolina, los aumentos del gas, los aumentos de la electricidad, a eso ellos, en eso se basan. El gobierno dice que el maíz no ha subido, pues no, pero realmente ellos le atribuyen que su costo de operación o de producción, pues sí, ¿no? Porque si ya lo que dije, ¿no? Los aumentos de esos, ahora sí que los energéticos, pues es obvio que se obliga, y es cada mes lo que nos están aumentando la gasolina, el gas, todo es la luz, entonces es obvio que iba a darse, que ya no iban a soportar, ¿no? A poder producir, o sea, están produciendo y a lo mejor perdiendo, ¿no? ¿Es seguro entonces que suba? Es casi seguro. Lo que ahorita digo, pues para nosotros sí es gravoso que la tortilla, siendo un producto muy básico, pues suba, porque golpea pues a la mayor parte de la población aquí en dado momento en Baja California, ¿no? Por último, ya, ¿ustedes esperan que suban otros productos por esta misma razón de los incrementos mensuales y todo esto? Sí, yo creo que, digo, si a lo mejor algunos han estado más o menos tolerándose un poquito ahorita, yo pienso que para enero es muy lógico, ¿no? Si te están subiendo constantemente todo lo que viene siendo los energéticos, pues va a haber un momento que no vas a poder soportar tu gasto de operación. Entonces, pues vas a tener que subirlos, aunque no quieras, ¿no? Entonces, ahí mucho de esto, pues es la incapacidad del gobierno, por un lado, de realmente crear las condiciones para que no surban estos productos básicos, ¿no? Por un lado te dice, no, es que no hay una justificación, pero por otro lado te está aumentando constantemente lo que él tiene el control, ¿no? Que es el gas, es la electricidad, la gasolina. Entonces ahí es donde no se ven políticas, ahora sí que concuerden, ¿no? Entonces pues, sí esperamos que aumenten más cosas. En lo que viene siendo materia de cigarros, pues ahí más que nada hay la especulación. Una parte es de que sí se va a incrementar, pero hasta enero, según lo que se autorizó o se dice desde la Ciudad de México. Pero pues ahorita se aprovecha los especuladores para aumentar el precio, por un lado. Por un lado vas a los almacenes, ya te cuesta más caro, te restringen la cantidad. Entonces todo eso hace que desde antes se esté manejando ya un precio, ahora sí que un sobreprecio, ¿no? Del valor real, ¿no? En algunas partes el cigarro todavía está a su precio anterior, pero en una forma muy restringida, te venden 2, 3 paquetes, ¿no? O sea, con la idea de que no les compres las cajas completas y luego pues tú ganes al momento en que va a aumentar para enero. Entonces, como se dio todo esto, pues ya desde ahorita ya hay compras que han ayudado a la especulación para estos precios, ¿no? Entonces, pues no oficialmente no está el aumento de precio de cigarros ahorita, pero la especulación se ha dado para que ya se manejen los precios que van a quedar, ¿no? La cajetilla más famosa, esta cajetilla roja, ¿en cuánto más o menos? Ahorita andan en un promedio de 46 pesos a 48 pesos.